Bienvenidos una vez más a nuestro programa Hombres de éxito. Quiero contarles que hoy es un día muy, pero muy especial porque estoy con el mejor periodista que yo he visto desde mucho, mucho tiempo, Alberto Padilla. ¿Cómo estás, Alberto? Hola, Federico, muchas gracias, encantado de estar acá, muchas gracias. Quiero decirte, Alberto, que es un privilegio tenerte con nosotros. No, al contrario, el honor es mío, el honor es mío, lo digo en serio, encantado de estar en, en esta ciudad tan bella, Medellín. Alberto, eres eh, periodista de hace muchos, muchos años, te veo, eres, eh, te veo en CNN, pero 14 años seguido te vi. Pero antes de meternos en la parte empresarial, me gustaría que me cuentes un poco de tu vida. Eh, bueno, es 48 años de vida, si es que, ¿qué parte es la que 48. quieres que te cuente? Nada más tenemos 20 minutos. Eh, ya ¿Naciste mucho... en México. Monterrey? Monterrey, México, el norte de México, cerca de la frontera con Estados Unidos. Eh, no sé, así como ustedes acá van a las fincas, etc. Uh -huh. Nuestra vida normal del año era ir a... Tres, cuatro veces al año ir, manejar dos horas para cruzar la frontera con Estados Unidos. Y eso era, Estados Unidos era mi patio trasero. Eh, y bueno, eh, eh, Monterrey, por cierto, es una ciudad mm. muy, muy parecida a lo que es esta ciudad donde estamos mm. basados, Medellín. Montaña tiene mucha verde, muy lindo. Montañas, mucho más caliente allá, mm. pero y, gente industriosa, etc. ¿no? Ciudades pues, similares. Alberto, contame de pequeño, ¿bueno estudiante o de los más o menos así? No, de los más o menos. Peores, más o menos peores. Fíjate, es interesante porque eh, eh, es otro tema completamente diferente, pero eh, muy tarde, nunca es tarde, pero ya muy grande en la vida, hace unos 5 o 6 años, eh, me diagnostiqué eh, oficialmente lo que yo siempre sospeché, que tengo déficit de atención, uh -huh. famoso ADD. Entonces, eh, 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 no sé, para la gente que tiene hijos con ADD pues lo comprenderá, ¿no? Entonces, eh, necesariamente fui... Por tanto, un, estu un, un estudiante pésimo, ¿no? mm. muy, muy mal, muy, tuve muchos, muchísimos problemas. Terminé todo hasta la universidad, pero con muchas, muchas penurias. ¿Qué estudiaste? Licenciatura en estudios internacionales. Mm. Y pensaste en esos momentos, bueno, voy a ser periodista, jamás. Nada. Yo, muy, muy sencillo, yo estudié estudios internacionales porque no pude estudiar lo que yo quería estudiar y también porque yo no tenía pensado, ni quería, ni aspiraba a ser periodista tampoco. No tenías ni idea del... Lo... No, no, ni aspiraciones, ni nada. No tenía, no tenía ninguna aspiración de ser Con, periodista. Contame cómo fue el camino para llegar a CNN. Uh, bueno, el, uh, bueno, entonces la, entonces la pregunta en realidad es cómo entré en televisión. Uh -huh. eh, es una historia eh, eh, fascinante porque eh, yo estaba en la universidad. Eh, bueno, primero que nada yo creo que es interesante mencionar que yo lo que siempre quise hacer en mi vida fue piloto. Yo lo que quería era volar uh -huh. aviones, pero desde que tengo uso de memoria. Eh, pero mi padre tenía otros planes para mí. Es más, no tenía ningún plan, pero el plan era que yo no fuera piloto. Él no, él no quería que yo fuera piloto. Entonces mi padre me dijo, Vamos, si tú quieres ser piloto, adelante, pero pues yo no te lo voy a pagar, no cuentes conmigo. Entonces, básicamente no, no me quedaba de otra, entonces me metí a la universidad, estudié lo que fuera. Estando en la universidad, esta universidad en particular, me requería hacer una pasantía, ¿no? Una prácticas profesionales ya sea en un eh, organismo uh -huh, no lucrativo uh -huh. o en una dependencia del gobierno y por uh -huh. esas aras del destino eh, ya tenía yo ya iba a salir me faltaba menos de un año para terminar los estudios y todavía me tenía que hacer la pasantía entonces me consiguieron yo dije dame una pasantía donde sea lo que fuera ya lo que sea y me dijeron bueno pues hay una pasantía uh -huh, en el canal uh -huh. de televisión del gobierno uh -huh. del gobierno del estado uh -huh. del estado de Nuevo León este y dije bueno pues lo que sea vamos Llego yo eh, 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 al, ahí, era eh, el canal de gobierno y también tenía una estación de radio. Y llego yo y, uh -huh. y, y dije: Bueno, soy el, soy el nuevo pasante, ¿no? Yo tenía 22, 23 años, soy el nuevo pasante. Uh -huh. Y yo no sé por qué de esas cosas del destino me dicen: Bueno, a ver, métete uh -huh. a la cabina de sonido, toma estos scripts, uh -huh. estas noticias y léelas, haz una prueba de voz. ¿What? Me metí, me hicieron la prueba de voz. Me dijeron, ah, mira, eh, eh, ¿por qué no te vienes? Está en una estación de radio de música clásica. Y cada tope de la hora tenían cortes informativos de dos, tres minutos. Entonces me decía, mira, ¿por qué no te vienes en las tardes? Y cada tope de la hora te metes aquí a la cabina y, y, y lees las noticias dos, tres minutos. Te vienes de la tarde. ¿Es de... un entrenamiento ya para.? Sí, me metieron mm. así, pero era un canal del Estado. Eh. Mm. Aparte era el canal de música clásica, nadie lo escuchaba. Entonces me metieron a mí ahí, ¿no? Y a las tres, 4 semanas eh, me, me dicen, oye, eh, porque bueno, yo, yo ahí estaba leyendo sí. las noticias. Y a las tres, cuatro semanas me dicen del canal de televisión que pertenecía sí. a esta este estación de radio: me dicen, oye, en el programa de televisión tenemos una revista en la mañana y se nos fue el sí. que nos lee las noticias. No, y creemos que tú lo puedes hacer sí. porque no tienes que hacerlo. Entonces yo dije, bueno, ¿me vas a dar los créditos para la pasantía? Me dijeron, claro que sí, ah, bueno, entonces yo vengo, no hay problema. Parte... Entonces yo era un pasante, un intern, sí. que salía ahí en sí. cámara a nivel local en Monterrey. Y el resto es historia. Me quedé, me gustó, me quedé, y ya nunca salí de ahí. Nunca más. Nunca salí de la industria de la, de la, de la noticia en televisión. ¿no? Alberto, cuando volvamos al corte, me encantaría que me cuentes los 14 años que pasaste en CNN. Claro que sí. Ahora volvemos.